Sobreviviente es la historia de un grupo de pescadores que en un momento determinado salen a pescar y son masacrados por un comando conformado por distintos cuerpos, ¿no? Un comando fronterizo, podríamos verlo así, conformado por efectivos del ejército, la guardia no era, de la policía técnica, o sea, eran varios cuerpos que conformaban este comando. Y fueron masacrados. Este comando o el Estado en ese momento, el gobierno-estado, digamos, llegan a los medios con la noticia de que han dado un golpe a la guerrilla colombiana en todo caso. Y bueno, nada, se anotan como un punto a favor. Estaba saliendo el gobierno de Jaime Lucinchi, ¿no? Y bueno, era como asestar un golpe a la guerrilla y tal, ¿no? Afortunadamente sobrevivieron dos, quienes fueron los que desmintieron todo esto, ¿no? Y un poco esta es la historia que nosotros contamos acá, ¿no? Uno, plano uno, toma uno. Pero yo digo que sí lo trae. Pónselo claro, porque. ¡Acción! ¡Epa, monaguita! Es lo que esto para yo cuadrar con esta. ¿Qué hace? Dice. ¿Vamos a pescar? ¿A dónde? Abajo. ¿Qué ves, monaguita? ¿Está la vena? ¿Qué ves, Juan? ¿Qué más? Mira, tu cuñado tiene un motor. ¿Cómo? ¿Para qué? Una pesca, una vena y una pega buena. Ay, ¿cómo es eso, pues? Bueno, vamos a echarle bola y el pescado que agarremos, eso va por partes iguales. ¿Partes iguales? Claro, lo que tú te ganas se va a ganar el motor. ¿Y lo que tú me debes? Bueno, también lo incluimos ahí, aparte lo que tú, lo que te toca a ti, yo de la parte mía, yo te cancelo lo que te debo. La vaina está buena, ¿no? No, por supuesto, te estoy viniendo a buscar porque tú eres el que tiene el contacto con el motor. Bueno. Se cuenta con eso, pues. Dale, pues. Mono Juan, que el plato comiendo se gana ahí sentado. Claro, bueno, por lo mismo, dale, pues. Sí, va. Sí, copa. Nos vemos en la orilla. Dale. Bueno, mi personaje es Elina, que es la esposa de uno de los pescadores, que anda con sus hijos y con su esposo todo el tiempo. Y una vez que esto pasa, que los matan, hay un personaje dentro de la película que se ocupa de tratar de sobornar a la gente del pueblo para que no digan que son pescadores, sino que son guerrilleros. Pero Elina acepta el dinero, ¿no? O sea, de todo el pueblo, ella es la única que acepta el dinero. Bueno, mi personaje en esta película es Yajaira. Es la hermana de Lizardo, que es una de las personas que organiza la pesca. La idea de irse estos 16 hombres a pescar. Digamos, la vida de esta mujer se trastoca. Es una mujer sencilla, tranquila, que vive con su familia, con sus hijos, con su hermano, lidiando los problemas del día a día, ¿no? Viendo cómo se consigue para comer, cómo se consigue para esto, tienen su casa, pero bueno, viviendo los problemas y las cosas del día a día. Todo se moviliza cuando ocurre la tragedia. Todo se moviliza en ella cuando ocurre la tragedia y a partir de allí ella toma la iniciativa de defender la verdad, de luchar porque se conozca la verdadera historia, porque se respeten a las víctimas y se respete el testimonio de los sobrevivientes. Monaguitas es el personaje que hace de vínculo entre el resto de los pescadores y Lizardo. Ellos no tienen el motor y quien consigue el motor para ir a la pesca ese día es Monaguitas. Mi personaje es Hilario. Digamos que es un cabero, hace de cabero, que realmente el que busca los pescados ahí en la orilla del río. Es un poco un personaje misterioso porque no termina uno de saber si es o no es eso su verdadera ocupación, porque es el que invita o le ofrece trabajo a los pescadores para que vayan a hacer la pesca al caño La Colorada y bueno, lo que ocurre, la historia que ya conocemos, lo que le ocurre a los pescadores y por supuesto él sabía lo que iba a ocurrir.
Mi personaje se llama Pinilla. Soy uno de los dos sobrevivientes de la masacre en la historia. Es un personaje que es muy típico de pueblo, pues. Es muy típico de pueblo, es el personaje, de alguna manera, es todero, hace de todo un poco y tiene una vida, tiene conflictos, como todo. Tiene esposa, tiene problemas en la casa y bueno, al final de la historia, para mí es un personaje que se encuentra con sus emociones, porque dentro de en el comienzo de la película como tal, cuando leí el libreto, porque eso es otra cosa, porque por lo menos por el director, no, el método que tiene Robert, el director en este caso, ha sido de que no vamos a llegar con el libreto de una vez, o sea, vamos a ir en el proceso, quiero que usted tenga una inmersión y todo lo demás, y no nos han dado un libreto como tal. Hay un libreto, pero, y estamos trabajando con ciertas escenas, pero no hemos leído el libreto completo. Pero lo poco que he descubierto del personaje con el transcurso es que cambia, como te digo, emocionalmente todo, desde ser una persona que solamente se preocupaba por ella, sobrevivir nada más el día a día, es que es una persona sensible que tiene que pasar por unas circunstancias como la que ocurre para humanizarse, para preocuparse por lo demás, para saber que tiene gente, que tiene una mujer que lo espera en la casa hasta tarde y no llega, y descubrir emociones, pues, en ese particular. Ese es Pinilla. El director no quería que nosotros nos cargáramos mucho de la historia del personaje para que lo fuéramos construyendo desde la acción, desde el aquí y el ahora. No traerlo estudiado, no traerlo preconcebido, básicamente por eso, porque si no lo iba a esquematizar lo iba a esquematizar mucho. La idea mía de no dar el guión tenía que ver con el desconocimiento y con lo que te hablaba ahorita, se une un poco con lo que te hablaba ahorita acerca de la persona y el personaje. Para mí una diferencia, hay muchas, pero una, la principal, es que cuando haces un personaje, por lo general sabes qué es lo que le pasa, de dónde viene, para dónde va y tal, ¿no? Sabes, tienes toda la información. Cuando haces una persona, vives el aquí y el ahora y puedes tener una pequeña certeza acerca de lo que vas a hacer más tarde, pero es eso, es una pequeña certeza, ¿no? Entonces me interesaba mucho la incertidumbre, me interesa mucho, digamos, lo inacabado. A mí, por lo menos, prácticamente no me interesan esos análisis tridimensionales de personajes, me interesa el momento de la persona, ¿no? No me interesa explicar en la película qué va a hacer más tarde o qué hizo antes, o en todo caso, si eso me llega a interesar, me interesa que pase en el aquí y el ahora. Con el aquí y el ahora, hablar de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí fue un acercamiento un poco, no convencional, porque claro, los actores, mis amigos además también con los que me formé, siempre hay como una manera de hacer las cosas, de, ajá, este personaje es tal, viene de tal, le pasó esto, por eso, o sea, hay como una serie de elementos que justifican un poco el comportamiento de ese ser humano o de ese personaje dentro de la historia. Yo no quería nada de eso, yo quería el aquí y el ahora, eso es lo que me interesa. Con una actriz le decía, bueno, está bien que te sepas todo eso, pero yo eso a mí no me importa. A mí me interesa es justamente cuando yo te pongo en una situación y ese personaje viva su aquí y su ahora, ¿no? Mi personaje es Chumba, dentro de la historia Sobrevivientes, una película que se está filmando a orillas del río Arauca. Chumba es una persona solitaria. Vive prácticamente del trabajo que sale todos los días, ya sea pesca, pintar una pared, recoger escombros, prácticamente hace de todo, es un todero. Chumba es uno de los sobrevivientes de la masacre del Amparo, que es la historia que se quiso contar en esta película Sobrevivientes. Es un personaje hermoso, de verdad, porque yo creo que todos los personajes de estas películas, si algo tienen es que son personajes muy dignos. Y Mendieta es un personaje que si dijera una palabra que lo califique, es eso, la dignidad. Mendieta es eso, la dignidad. Mi personaje es Rubita, es la esposa de Pinilla, uno de los dos sobrevivientes. Bueno, es una mujer que no pertenece al pueblo, ella no es de aquí, ella viene de otro lugar del interior del país. Pero también es una mujer, digamos, una mujer de pueblo. Ella se queda aquí queriendo formar una familia con este hombre, pero
surgen muchísimos inconvenientes que no les hace posible eso que ella aspira a conseguir. Así que probablemente ella no se sienta muy conforme viviendo en este lugar. Y dentro de la película, el momento en el que ella está atravesando es un momento como bastante álgido, personalmente. Ella probablemente considera que ha llegado a un punto de su vida en que debería tener ciertas cosas que no tiene. Y creo que es uno de los personajes que comienza con una especie de conflicto. En comparación con el resto, que tienen una vida muy sencilla, que viven el día a día, y ella no, ella está aspirando a otras cosas y que evidentemente no es posible conseguirlas aquí. Hasta que las toma por sorpresa el evento, el suceso, que bueno, evidentemente transforma la vida de todos. Trabajar aquí en términos de hotel ha sido que hemos tenido que negociar con las personas del pueblo, del Yagual, para que nos alquilaran casas. Casas que en su mayoría tuvimos que arreglar, que acomodar, y eso fue parte de la negociación. Por eso integramos al equipo a Alejandra Acevedo, que es la productora Enlace con la Comunidad, que tiene mucho tiempo trabajando con los consejos comunales, comunidades en general, para saber cómo íbamos a manejar, digamos, en la economía de un pueblo cuando llega una película. Cómo no representar una gran inflación, cómo integrar el pueblo sin afectarlo. Entonces, fue una labor muy ardua buscar las casas y tener que negociar y evaluar qué estábamos arreglando, qué estábamos comprando y siempre dejar un alquiler en cada vivienda. Nos podíamos haber traído un catering, pero por alguna extraña razón yo decidí que no. Que teníamos que integrar aún más a la comunidad, que era bueno que no llegar a un pueblo, hacer lo que uno tiene que hacer e irse, sino poder dejar lo más que se pueda. No es solo un nivel económico, porque hay una cosa de estructura y de compromiso que creo que poco a poco hemos integrado al pueblo y a su vez el pueblo también nos ha dado lecciones
de eso, de cómo son los tiempos de la gente, de cómo cada quien hay que respetar de dónde viene y su espacio y lo que desea. Y básicamente lo que hicimos fue armar cuadrillas de comida, en donde creo que son 16 personas, trabajan, sé que trabajan en 3 turnos, y ellas se encargan de darnos desayuno, almuerzo y cena. Sí tenemos una supervisora o coordinadora de parte de la producción, pero son ellas quienes han poco a poco logrado alimentarnos, y es, ha sido interesante, y ha sido muy, muy gratificante inventar algo y ver que en el camino pues funcionó, a pesar de que había varias veces pensamos que no iba a ser posible. Bueno, una de las cosas más complejas que tiene este rodaje es precisamente el trabajo con el pueblo. O sea, nosotros estamos viviendo acá, estamos trabajando acá, y ellos son parte de nuestro equipo, también forman parte de nuestro equipo, apoyos en vestuario, en casting, en cocina, ¿no? En bastantes áreas, en arte, y también forman parte de nuestro grupo de actores, ¿no? Y uno de los de las cosas que hemos tenido que hacer es, bueno, adaptarnos un poco lo que significa un rodaje de esta magnitud con la gente del pueblo, ¿no? Con sus tiempos también, ¿no? El proceso de inmersión para mí comenzó desde que vine para acá a hacer el casting local, ¿no? El casting local va de los actores que salen de aquí del Yagual. Y bueno, porque el director lo planteó así, ¿no? Y para mí ha sido una experiencia, y bueno, no sabría qué nombre ponerle, pero ha sido una experiencia increíble. Desde que llegué aquí, mi trabajo ha ido a la par con el casting, porque he tenido la oportunidad, pues, de entrar a las casas de todo el mundo aquí. He visto cómo viven, he visto cómo se tratan, cómo comen, cómo viven, cómo es su cotidianidad, cómo es su ritmo, ¿no? Y todo eso de alguna manera. Es decir, hacer el casting local ha sido para mí también lo que me ha hecho, pues, trabajar en mi personaje, ¿no? De dónde sale mi personaje. También ha sido una experiencia increíble, porque llegar acá al principio fue muy difícil entrar a la gente, porque no tienen hambre de figurar, ni de querer estar en una película, ni les interesa, porque es un pueblo de pescadores, pues, y son felices aquí, esto es un paraíso, ¿no? Para mí lo es, y para ellos, bueno. Entonces, no sé, entender otra manera de ver la vida, ¿no? Más simple, más auténtica. De alguna forma fue como un encuentro. Llegar acá, lo que tiene que ver con la naturaleza, porque es otro ritmo, ¿no? Aquí hay otro ritmo, y uno viene con mucho ruido de Caracas, con mucha bulla, con mucho tormento, con mucha acelere, ¿no? Entonces era como bajarle y poder entrar en el ritmo de la gente para poder hablarles y que te acepten y que te abran las puertas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿que cuánto tienen que pagar para estar en la película? Por ejemplo, ¿no? O, mire, para tomarle una foto, le pasó a Robert, al director. Entonces, él dice, la señora le dice, no, mi hijo, yo no tengo plata. Sí, entonces, no entiende nada de esto de qué es una película, o qué es un casting, o qué es un director, y eso es increíble, porque hemos podido trabajar con personas que son realmente auténticas, y las personas que han salido de acá son, valga la redundancia, personas, no son personajes, ¿no? Entonces ha sido una experiencia increíble, porque el proceso ha sido muy orgánico en cuanto al casting y cuando actúan también, ¿no? Porque son personas que no tienen una formación actoral, digamos, y cómo fluyen en las escenas es increíble, como lo que dan, lo que aportan, cómo la llevan para arriba, ¿no? Y están con actores profesionales. O sea, yo he llegado al punto de pensar que yo no debería estar en la película, y debería yo buscar una Elina, por ejemplo. Pero
ha sido todo increíble. Para mí no es una manera romántica de ver las cosas, ¿no? Pero es una experiencia que deja a uno sin palabras cada vez que te abren las puertas, cada vez que te ayudan, cada vez que pides algo y no te cobran. Aquí no se pierde nada, aquí nadie se queda sin comer. Es increíble, la verdad. El trabajo acá con la gente de la comunidad ha sido bastante positivo porque se ha encontrado uno con unas sorpresas muy agradables, muy, muy bonitas de ver en escena, ¿no? Y que al final también, digamos, como que reconfirman esos sueños de hacer películas en la comunidad, dentro de la comunidad, y bueno, nada, funciona. Propuesta fotográfica para esta película ha sido como otro cambio radical para mí y para todos mis compañeros, pues. Ha venido desde olvidar un poco todo lo aprendido, todas las cuestiones estéticas, para romper con ellas y a través de los errores poder formar un nuevo lenguaje para la película. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de repente cosas, por poner un pequeño ejemplo, cosas que se atraviesen o se obstruyan o se solapen, a través de eso donde tú dices, bueno, teníamos una ley que es, échate para allá, que aquí es donde se ve bonito. No, pues hay que dejar el cuadro aquí, sino que fluya lo más natural, pues lo más natural posible. Más o menos mi propuesta fotográfica se ha basado en estudiar mucho el pueblo en cuanto a sus noches, en cuanto a sus días. Es más que todo utilizar las cosas o el lenguaje propio de las locaciones o del lugar para poder reforzarlo o replantearlo, pues, sobre la película. Ha sido un poco eso y olvidarse de cosas estéticas, sino que formar un nuevo criterio estético, pues. Bueno, la propuesta sonora de la película tiene la particularidad que es como para mí debería ser el trabajo del sonido en el cine, y es que partió desde el guión, inclusive de unas primeras versiones de guión, que a partir de las sugerencias de sonido se transformaron también un poco el guión, y no solo de sonido, sino de todas las áreas. Es un guión final que está muy nutrido de todas las sugerencias de los demás departamentos. Y en este caso, en Sobrevivientes, una de las propuestas que más estamos buscando es el fuera de campo sonoro de la película. El fuera de campo juega un papel muy importante. No todo el tiempo estamos viendo lo que está sucediendo a nivel narrativo en la película. Hay muchas situaciones que suceden fuera del campo visual. La película debería estar lista para el primer semestre del 2016. Para esa fecha, estimo yo que ya estemos ya estrenando.